Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero Coleccionista. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Marvel de lo que es el mundo de lo que es Black Panther. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de Lupita Nyong'o en plástico. Ni nada menos, ni nada más que Nakia, del universo de Black Panther. Les va a gustar. Bueno, muchachos, aquí tenemos en su caja todavía la señorita Nakia, la cual, como ustedes pueden ver, le quitamos la buff de la figura de Okoye, la cual está muy, 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 muy bonita la figura. De entrada aquí, la cereza del pastel de este paquete viene siendo esta figura de Nakia, que es la novia de el Black Panther, que con su evolución de este personaje se convierte pues en la Lex Luthor de Superman o en el Joker de Batman. O sea, tiene muy buena historia. Yo la verdad no creía, pero conforme me metí a investigar y chequé unos cómics, la verdad vale mucho la pena esta figura y más en esta versión. De entrada es la figura, las dos armas, una imagen retocada de la figura artística aquí. Esta es de la foto del juguete ya retocada, muy parecida a la actriz mexicana Lupita Nyong'o, que es muy buena actriz, muy guapa ella. Y miren, de entrada aquí, estas son las figuras que se tienen que conseguir para armar a esta muchachona. Y como les dije desde un principio, les voy a contar una pequeña historia para que sepan la historia que lleva esta pequeña pieza de plástico. Nakia es el personaje que fue creado por Christopher Priest y Marte Sierra, apareciendo por primera vez en noviembre de 1998 en la edición Black Panther volumen 3, número 1. La Pantera Negra tiene enemigos, todo el mundo lo sabe. Además es un personaje famoso comandando el país más desarrollado en todos los aspectos del universo Marvel, Wakanda. ¿Pero sabían que uno de esos villanos está apasionado por este héroe desde su adolescencia? Pues bien, este es el caso de Nakia. Nakia es una guerrera wakandiana que después de ser rechazada por T'Challa, se vuelve contra su rey y su nación, convirtiéndose en una villana. Dios nos cuide de una mujer despechada. Sinceramente, a diferencia de la mayoría de los enemigos de superhéroe, ella no está interesada en el metal raro vibranium abundante en su país, solo busca venganza por un amor no correspondido. Échate ese trompo a la uña. Nakia viene siendo una ex Dora Milaje enamorada de T'Challa. Ella era de un grupo de guerreros que fue reinstalado por T'Challa para calmar los ánimos de los wakandianos. Inicialmente fueron escogidas solo dos guerreras, aún adolescentes, que pasarían por los entrenamientos mientras vivían en el Palacio Real de Wakanda. Ellas eran Okoye y Nakia. Por la tradición, las Dora Milaje son consideradas como esposas en entrenamiento con posibilidades de llegar al trono de Wakanda como reinas. Sin embargo, T'Challa, la Pantera Negra, las veía más como hijas que como esposas, considerando la tradición apenas una formalidad, dejándolo claro desde un principio. Okoye aceptó ese hecho, pero su compañera Nakia no. Ella soñaba con casarse con el rey, haciéndose la obsesionada por él. Una vez, el Pantera Negra cayó en las ilusiones lanzadas por el villano Mephisto. Las ilusiones engañaron al héroe, que acabó besando a Nakia por error, haciendo que su pasión y obsesión aumentaran aún más. Ella llegó a un punto tan extremo en celos que intentó matar a la exnovia de T'Challa, Monica Lyne. Después de lo ocurrido, Nakia mintió al Pantera Negra diciendo que Monica había muerto, pero inmediatamente se dieron cuenta de que estaba mintiendo. Esto resultó en su expulsión de las Dora Milaje. Al huir del palacio, Nakia entró en un antiguo monasterio donde fue capturada por Achebe, uno de los enemigos del Black Panther. Ella fue brutalmente torturada y la abandonó en ese lugar para dejarla morir. Sin embargo, antes de eso, otro enemigo del Black Panther, Eric Killmonger, la encontró y él usó los misteriosos poderes del altar de resurrección para recuperar la salud de la muchacha. Después de que su salud fue restaurada por el altar de resurrección, Nakia volvió aún más fuerte y preciosa de lo que ya era. Entonces Killmonger le dio un nuevo nombre, pasando a ser llamada Malicia, Malice, siendo ahora una enemiga del Black Panther. Como ustedes saben, este personaje está presente en la película En Solitario de Black Panther, que se estrenó el 15 de febrero del 2018, siendo interpretada por la guapísima actriz mexicana Lupita Nyong'o. No les quiero dar más rollo sobre este personaje, muchachos, entérense, esa es solamente la primera parte de la biografía de este personaje. Obviamente, como Malicia, pues tiene muchas más aventuras.
Espero les guste y ahora les voy a decir cómo se siente esta figura en estas regordetas manos. Y aquí, muchachos, ya tenemos a la figura fuera de su caja respirando aire fresco y dando a su servidor el hermoso olor de plástico nuevo. La verdad está muy padre esta figura y como consejo les recomiendo que esperen a las buenas ofertas que hay en las tiendas o en las tiendas en línea para que pues puedan hacerse de esta muy buena figura. La verdad, pues yo soy partidario de que paguen un precio justo por las piezas y todo, pero si ven la manera de que ciertas y cuáles figuras van a salir en una muy buena oferta, por ejemplo, si estaban en 490 pesos, 480, de repente aparecen en 200 y feria, o sea, la verdad, y son ciertas y cuáles figuras de cada línea. En este caso, pues esta figura salió en una muy buena oferta y pues gracias a Dios ya la tengo en mis manos. De entrada, vamos a ver sus accesorios. Como ustedes pueden ver aquí, son sus círculos aquí como sables de manera circular o láminas como les dicen ellos, los cuales están muy padre, muy bien hechos. Es de un plástico pues flexible, como ustedes pueden ver aquí, es flexible el plástico y solamente tiene de pintura esta parte café simulando lo que es la agarradera o tipo piel o esponja, lo cual miren, se ve muy bien, muy bien hecha. De estas piezas tiene dos y solamente son sus únicos accesorios de esta muchachona. Aquí podemos ver ya la cereza del pastel de este paquete y se ve muy padre. A pesar de que es una muñequita muy bonita, muy delgada, mis respetos yo para la actriz porque sí se parece, la verdad. A mí me gustan mucho cuando los personajes de las figuras se parecen a su contraparte en las películas. En este caso, pues yo soy fan de las películas de Lupita Nyong'o. Y la verdad, independientemente de que sea mexicana y todo, pero pues está muy parecida la figura, gracias a Dios, al personaje. Y miren, de entrada podemos ver que tiene muy buenos juegos con los grabados. De hecho, esta figura no maneja sombreados en sí, sino colores sólidos y implantes aquí de pintura. Por ejemplo, aquí tiene pintado un dorado semitransparente en la parte de atrás. Acá lo que es este plástico tiene también un grabado muy diferente, un grabado de color mate y un grabado de color brilloso. Y está muy llena de detalles. No es lo mismo, de hecho la cámara no le va a hacer justicia a menos que ustedes la tengan en sus propias manos. Por ejemplo, la pierna, por ejemplo, en la parte interna de la pierna no tiene ningún grabado, es una pierna lisa, asemeja lo que es a su color de piel, pero en la parte de afuera tiene un grabado con líneas truncas que asemeja o da a entender que viene teniendo un mayón. Igual lo mismo es con las piernas, los aros de la pantorrilla y también todo lo que es en la parte del vestido. Los collares que tiene, todo ya viene pegado y hace muy buen juego con el color café de la piel, el café más oscuro del pelo y también lo que son los dorados. Está muy llena, muy chiquita la figura y muy llena de detalles. Eso es lo que realmente dices tú, la verdad sí vale lo que cuesta esta figura, sinceramente, y más porque pues te ayuda a tener el rollo de Black Panther, tu Black Panther Verse set ya bien armado, el hombre, la mujer, la novia, el enemigo, todos en un mismo set. De entrada vamos a ver sus articulaciones. La cabeza, como ustedes pueden ver aquí, está montada sobre una ball joint, la cual miren, aquí se ve la ball joint, puede girar los 360 grados, puede hacer de su posición inicial hacia aquí hacia atrás, de su posición inicial hacia aquí hacia abajo. Está muy bien. La parte del hombro tiene unión de clavo con disco, lo cual le permite girar los 360 grados y rebasar por mucho lo que es la horizontal. No tiene unión en el bíceps tríceps, sino que lo tiene hasta lo que es hasta el codo, donde puede hacer este giro y también puede flexionar rebasando los 90 grados en la muñeca, los 360 grados por la unión de clavo, y puede girarlo así hacia arriba y así hacia abajo. El otro brazo hace lo mismo, a diferencia de que como tiene esta pieza aquí en el hombro, solamente lo puede hacer hasta la horizontal. Lo demás lo hace igual. En la cintura no tiene unión, pero en el torso, como ustedes pueden ver aquí, hace esto hacia adelante, de su posición inicial, esto hacia atrás y también un poquito hacia los lados o un muchito. Miren, aquí y el giro de 360 grados. De hecho, queda un poquito forzado en la parte de aquí de enfrente.
igual lo pueden girar y todo completamente, pero pues no se lo recomiendo porque cuando no se ve completamente redonda esta pieza, ya sabemos de antemano que va a pegar. Miren, ya está pegando aquí, o sea, no conviene estresarla nomás porque sí. En las piernas rebasa los 90 grados, un split muy bueno, muy decente, muy especial esta figura para las poses. De su posición inicial en las piernas hacia adelante, de su posición inicial casi nada hacia atrás, le estorbó un poquito lo que es el faldón de aquí, que aquí también, igual en la parte de atrás también cuenta con un muy buen grabado. Y miren, en el muslo tiene esta unión de 360 grados, en la pierna alcanza, con esa doble unión, alcanza esta flexión. En la pantorrilla no tiene esa unión especial que nosotros buscamos para doblar el tobillo, pero en el tobillo, miren, hace este talón casi nada, esta muy buena punta y giro lateral. Ankle pivot, dijera Chartimus Prime. Y en sí es todo lo que tiene esta figura. La verdad, esta figura vale mucho la pena y se la recomiendo. Y tiene doble plus esta figura. De entrada, en la película aparece como la novia, pero ya cuando tú la conoces en el rollo de los cómics, sabes que es la novia buena que se convierte en la villana y es una de las villanas principales en el mundo de Black Panther. Ese es doble plus que tiene esa figura. Y pues igual, y si quieres aumentar uno más, porque se parece a la hermosa Lupita Nyong'o. Ella es Nakia. Les dije que les iba a gustar. De momento esto fue todo, espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura, la verdad vale muchísimo la pena y tiene el plus, como les comenté hace rato, de que se parece mucho a la actriz y de que la historia de lo que es el universo de Wakanda, de Black Panther y todo eso está muy elaborado y le da mucha historia a esta pequeña figura de plástico. La verdad vale muchísimo la pena y considerando que si la compras más que nada por la BAF para armar a Okoye, pues sinceramente esta figura vale mucho, mucho la pena por su historia. La buena que se convierte en mala por el corazón roto. Peligroso. Si quieres seguir viendo más videos como esos, por favor, deja tus comentarios abajo, suscríbete, comparte y da like al video si te gustó. Y principalmente muchas gracias a todos esos valientes que se están subiendo a mi tren del coleccionismo. Gracias. Y no me quiero ir sin antes mandarle unos saludos al valedor YT, que el 3 del próximo mes va a ser su cumpleaños. Muchos saludos, muchas felicidades, bro. Y a todas esas personas que están comentando y están mandando saludos, como por ejemplo Jonathan Acero, Luis Muslera, The Little Pieces of Plastic, muchos saludos, bro. Al señor Terror, Michael Myers también. Al buen Proto Kaiser y muchos, muchos más. La verdad es imposible en tan poquito tiempo nombrarlos a todos. Muchas gracias por todo su comentario. En el próximo video voy a seguirlos nombrando a ustedes. Ánimo y gracias.